Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. Comparte esta información en tu muro. Haz que todos lo oigan. A la opinión pública que, ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la constitución política del Estado, en conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. A nuestros hermanos militares y policías que nos acompañen, porque son vida, están peleando por la democracia, la unidad de un país, y hoy están siendo víctimas de lo que es este gobierno del MAS. General Calimán, el comandante de la policía, me ha enviado una nota solicitándole a usted que envíe a sus funcionarios a las calles para que lo colaboren. Usted está en la potestad constitucional conforme el artículo 144 y el artículo 6, inciso E y G de su Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Lo convocamos, lo exhortamos a coordinar con la policía. No queremos muertos en este país. Si hay alguna persona que cae después de esta solicitud escrita que he recibido del comandante de la policía, es de su entera responsabilidad. Tomemos conciencia, esto no es un juego, no eres joda. Y esto es un chiste con mi frontera. Esto es un chiste. No nos sirve de nada estar de 6 de la tarde a 5 de la mañana encerrado cuando aquí pasa quien le da la gana. Son huevadas, es un problema que les diga. Mal. Cuando entrevistamos al exministro Carlos Romero en No Mentirás, habló de una lista de financiadores de los 21 días. Eso por un lado. Y por otro lado, el actual presidente, cuando todavía era presidente electo, habló de lo que usted había dicho del encuentro, el encuentro, decimos entre comillas, porque nosotros no somos testigos de nada de eso, de su papá con policías y militares y el arreglo que supuestamente llevaron a cabo. ¿Qué puede explicar sobre eso, por favor? Bueno, si se va directamente al video de ese momento, que fue mi fraternidad, nunca dije que hubo un encuentro, nunca dije que hubo un tema de arreglo, menos económico. Eso ha sido al clásico estilo político de que quien dice 10 palabras se agarran de la que más le conviene para poder generar polémica. Lo que se dijo claramente, y no fue secreto, Jimena, lo que pasa es que tenemos mente corta, todos los días en el Cristo le escribíamos a los militares y le escribíamos a la policía y lo hacíamos de manera pública. Nunca fue secreto que nosotros le pedíamos a la policía apoyo a su pueblo y nosotros le prometíamos como pueblo devolverle la dignidad en base a las demandas históricas que tuvo nuestra Policía Nacional para que ese sentimiento de apoyo democrático sea de ida y de vuelta. ¿En qué sentido? Que como pueblo aprobábamos que el próximo gobierno le devuelva a la policía la posibilidad de tener dignidad en su institución. Eso fue lo que se hizo y cuando retornamos fue lo que puntualmente se le pidió a la expresidenta, lo cual no hizo, pero se le pidió que eso era una aprobación del pueblo en un cabildo. Y con respecto a los militares, de la misma manera, se decía públicamente que los militares necesitaban recuperar esa dignidad. ¿Qué quiere decir? De que se acabe el manejo político, de que quieran hacerlo pintar de colores cuando ellos son camuflados. Lo mismo con la policía. Eso lo decíamos en el Cristo todo el tiempo. Eso no ha sido novedad. Y una de las responsabilidades que teníamos es que los militares querían, y ha sido también en una exposición dada
públicamente que hicimos cuando presentamos nuestras propuestas, de que los militares quieren que un militar sea su ministro. ¿Por qué? Porque va a entender y no lo va a politizar el tema institucional. Eso ha sido clarísimo, lo hemos dicho, aquí no hubo un tema de plata. Lo que dice el ministro Romero, más que nadie sabe que eso es falso, él ha estado en Santa Cruz en las luchas, aquí no hubieron grupo de financiadores. Susana, eso fue lo que dijo Luis Fernando Camacho en una entrevista con nosotros. Sí, Jimena, me invitó estos días La Razón porque yo estaba haciendo seguimiento a los dos casos grandes, al golpe 2, por el cual ya hay sentencia, incluso de segunda instancia, en apelación, y ahora hay están en la última fase en casación que presentó Yanine Áñez para que en Sucre se revisen algunas cosas. Y además por lo cual Yanine y casi todo el alto mando militar y el comandante de la policía están sentenciados. El golpe 2 es por la asunción ilegal y todo lo que se hizo mal en la Asamblea Legislativa, ¿no? Este otro caso se llama golpe 1. Y también hago seguimiento a este caso. Y lo que comenté en los medios de comunicación, y te lo cuento ahora, Jimena, son las pruebas que ya están en este proceso golpe 1. Y a partir también de esas pruebas y de la investigación hasta donde ha avanzado, es que el Ministerio Público ha logrado estas sentencias por procedimiento abreviado con algunos militares. Por ejemplo, en el caso de Flavio Arce San Martín, que es del Estado Mayor, del Ejército, que es Pastor Mendieta, y el de la Naval, que es Arjuri, ellos han reconocido su culpabilidad con los delitos de encubrimiento y asociación delictuosa y han negociado su pena, que les han dado 2 años. En el caso de Terceros Lara, que era el comandante de la Fuerza Aérea, además de reconocer que ha cometido el delito de encubrimiento, de asociación delictuosa y de utilización de bienes del Estado, ha reconocido el cohecho pasivo, porque Luis Fernando Camacho le transfirió recursos económicos de su propia cuenta, de Luis Fernando Camacho, él le hace una transferencia a la cuenta de Jorge Gonzalo III Lara. Entonces ahí él reconoce que ha habido un cohecho, que ha recibido dinero de un civil para dejar de hacer lo que la Constitución le mandaba hacer. Entonces esas sentencias son un avance en este proceso que se conoce como el golpe 1. Y hay una prueba, Jimena, y esta prueba yo creo que el Ministerio Público la va a utilizar pronto, que hace la triangulación de llamadas de los celulares de todos los imputados, que eran un montón, y a partir además de esa triangulación de llamadas, hay alguna gente que me imagino va a quedar fuera del proceso. Porque la triangulación de llamadas, si vos cuando pasás por un lugar, una radiobase va captando tu equipo, entonces te ubica en el lugar. Entonces, ese informe que se ha hecho en la investigación dentro del proceso penal del golpe 2, no es algo que yo me estoy inventando o algo que yo vi, está ahí la prueba en ese informe. Ese informe de triangulación de llamadas te ubica a las personas en los lugares, pero además establece con quién hablan, entre quiénes hablan y cuántos minutos hablan entre ellos. Entonces, el 10 de noviembre, Jimena, ese informe dice que a partir de las 2 de la tarde, el general Calimán, que era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, empieza a llamarle a Luis Fernando López a su llegada a La Paz y lo va siguiendo desde el aeropuerto del Alto. Las radiobases lo van siguiendo desde el aeropuerto del Alto hasta que llega al Estado Mayor, donde se produce la reunión presencial entre ellos, entre Luis Fernando López y Calimán. Y es Calimán el que le llama a López, no al revés. Le llama directamente de su celular y le llama también del celular de su ayudante varias veces, hasta que, seguramente diciéndole cuánto vas a tardar, dónde estás, yo presumo eso, ¿no? Porque las llamadas son bastante cortas y van siguiendo la ruta que recorre López hasta llegar al Estado Mayor, donde se reúnen. Eso es más o menos, la reunión ha sido entre las 2:30 y la... No, exactamente es a las 3:05, menos 10 más o menos, porque ahí terminan las llamadas y el testigo que declara en el caso, que es el ayudante de Calimán,
Él dice, yo lo recibí, en tal lugar lo recibí, a tal hora llegó. Está confirmada que se produjo esa reunión el 10 de noviembre a esa hora, que era 3 menos cuarto, 3 menos 10. Yo iría un poquito más atrás, Mena. Lo que pasa es que tampoco se puede decir que se ha cometido un delito por un solo hecho, ¿no es cierto? Yo como abogada te digo, hay que construir una teoría de caso, hay que probar esa teoría de caso. O sea, no es antojadizo ni es por un elemento aislado. Es evidente que protestar en Bolivia no es delito, ¿no es cierto? Podían protestar, podían pedir la renuncia de Evo, de Álvaro, de todo el mundo, eso no es delito, ¿sí? Pero si me permitís, y yo vuelvo a decirte, como hago seguimiento al caso, puedo, he mirado lo que ya está ahí en el cuadernillo de investigaciones, y por ejemplo, el 4 de noviembre, voy a ir para atrás de vuelta, ¿no? El 4 de noviembre, en Santa Cruz, hacen un cabildo y hacen aprobar el pedido de la policía para que se les haga un plan de carrera, como un compromiso ya con la policía. Y todos los días se pedía la renuncia, luego vienen a La Paz, viene Luis Fernando Camacho el 5 de noviembre y trae en Amazonas, eso está incluso la lista de los pasajeros, trae los pasajeros, los aloja acá en La Paz. Luis Fernando Camacho financia toda esas personas que llegan, paga sus hoteles, paga sus pasajes. Otra cosa que está ahí también es que el día 6 llegan ex comandantes de la policía que son contratados por la gente de Camacho para que le brinden, o sea, gente especializada en inteligencia. Este, por ejemplo, es un indicio serio que te muestra que no venían solo a protestar, ¿no es cierto? O sea, si tienen que contratar inteligencia, si tienen que contratar personal especializado es porque tienen un plan estructurado. Pero además en ese cabildo del 4, ellos dicen, bueno, nos vamos a ver el próximo lunes acá porque ya van a haber cambios. O sea, él va relatando cosas como si ya hubiera un plan estructurado, no son hechos aislados. Entonces llegan acá, traen a su gente primero, luego traen a la gente de inteligencia. Entre medio se produce el motín policial, entre medio hay esta reunión que te comentamos que está en ese informe, están las llamadas que le hace Calimán a López, entre medio está, ya había pedido Luis Fernando Camacho que cuando renuncie Evo y Álvaro asuma la presidencia una magistrada decana del Tribunal Supremo de Justicia. Y el 10, que es el día donde todo pasa, ahí yo quería contarte lo que dice esta información, el 10 donde estamos ya ahorita a las 3 menos 5 de la tarde, ¿verdad? En paralelo a que López venía a reunirse con Calimán, Luis Fernando Camacho hace una conferencia de prensa fuera de su hotel, de la zona sur de La Paz, y dice, le agradezco al general Calimán por estar por su pueblo, le agradezco al comandante de la policía por estar con su pueblo, y en esa reunión dice, bueno, tienen que renunciar todos para que gobierne una junta militar y para que gobiernen notables. Y él sale del lugar donde estaba, que es en la zona sur, y se dirige, estaban yendo, dice ellos, a recibir a los mineros, pero ingresan a la Plaza Murillo, eso dicen los testigos, incluso gente que era la contratada por Camacho, llegan al auto, ahí se reúnen una media hora, que es en la Plaza Murillo, y eso es como a las 4 más o menos, ¿no? Que Camacho llega a la Plaza Murillo. Bueno, mientras Camacho está reunido en la auto, Evo Morales desde Chimoré le hace 10 llamadas a Calimán, que están registradas en ese informe de triangulación de llamadas. Le llama a él personalmente de su celular, le llama del que estaba como su ayudante en ese momento y Calimán no contesta las 10 llamadas, ninguna, porque ya se había reunido con López antes. Y hay otros elementos también, Jimena, el de la Casa Militar, el militar que es el jefe de la seguridad de la Casa Grande del Pueblo y de la Casa Militar, tampoco le contesta a Evo Morales en ese transcurso de tiempo, ni al ayudante de Evo Morales, pero sí conversa con terceros Lara. Entonces, la hipótesis que se tiene hasta ahora en esta investigación es que las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana dejan de responderle al gobierno legalmente constituido, ahí está la prueba de que ni siquiera las llamadas le contestan, y se le cuadran a Camacho y a López. Eso es lo que hasta ahora se ha avanzado en esta investigación, y entiendo que es también esta la razón
teniendo todas estas evidencias, yo te estoy contando solamente de un informe y algunas otras pruebas, pero son muchas más, sin contar además las transferencias bancarias que hace Luis Fernando Camacho a la cuenta del general Terceros. Es decir, este es un proceso que va desde el 31 de octubre hasta el 12 de noviembre. Muy bien. Y en ese tiempo se ve que el que mandaba, el que financiaba, el que pagaba los gastos era Luis Fernando Camacho y el operador era López. Muy bien. Pero además él lo ha reconocido. No sé si te acordás, Jimena, que él tiene dos videos. El señor Camacho tiene dos videos. Uno donde dice que está conversando con sus amigos y dice, fue mi padre el que cerró sí, con los militares. Sí, ese es el video que justo... Sí, ese es el video uno, que justo ese es uno, Jimena. Y luego hay otro muy importante, quizás más importante, que incluso si vos ahorita tenés curiosidad, podés entrar a la página del Comité Pro Santa Cruz. Es un video que se hace el 13 de noviembre, que creo que es el cierre de toda la movilización, donde él ahí cuenta todo. El señor Camacho dice, gracias a los policías, gracias a los militares, gracias a ellos pudimos deponer al gobierno, gracias a ellos llegamos a la paz, gracias a ellos que nos dieron seguridad, gracias a ellos al final logramos que se vaya el tirano. Lo dice en esos términos, Jimena. Sí. Él los reconoce. Muy bien. ¿No? Entonces, eso es lo que hay en este proceso penal. Y además, solo para información, el Ministerio Público tendrá que decidir hasta la próxima semana si va a acusar, si va a sobreseer, porque ya se le van a vencer sus plazos y se tendrá que tomar una decisión respecto a qué hacer con Luis Fernando Camacho y los demás imputados en el caso. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.